Bienvenidos chicos a un nuevo video. Este sería las respuestas de las preguntas que ustedes me hicieron en el video anterior. Así que empezamos con este video. Vamos a ver qué es lo que es. Y bien chicos, como pueden ver, ya vamos a responder 5 preguntas, como dice en el título, de a esas personas que me hicieron sus inquietudes, ¿no? Así que vamos a empezar de una vez para ayudar a esas personas con algunos consejos o algunas opiniones que yo pienso que debería de hacer. Así que vamos a empezar con José Torres. Dice: estoy pasando trabajo aquí en la ciudad de Nueva York y quiero ponerme a hacer Uber o Lyft. ¿Qué tú me aconsejas? Dime. Bueno, mi hermano, yo te aconsejo que si estás pasando la mil y una, como uno dice dominicanamente, si quieres hacer este tipo de trabajo, que lo hagas. Pero ten en cuenta que cada proceso, como dije en un video anterior, de los requisitos que se necesita aquí en la ciudad de Nueva York, si aún no lo has visto, te recomiendo que lo veas y así anotes qué necesitas y qué debes de hacer para tener tu licencia de TLC, como esta que tengo acá. Aquí, no sé si la ven aquí. Y una vez ya tenga eso, mi hermano, echa para adelante. Eso es mi consejo para ti. Y nada, espero que puedas lograr hacer este trabajo si es lo que deseas en este año, ¿no? Así que vamos con la segunda pregunta. Dice Disrael Mota: tengo la licencia TLC, solo quiero conseguir un carro, ¿me ayudas? Oh, mi hermano, por eso es simple. Tienes muchas vías por donde puedes conseguir un vehículo. Puedes buscar esta compañía que se llama Tower. Voy a poner el nombre aquí, aquí abajito. Tower Rental. Ahí puedes conseguir un vehículo rentado, que pagas, el dependiendo del vehículo que cojas, una cantidad semanalmente. Está otro que se llama American Lease, el mismo proceso. Y también está uno que se llama Fact Track Lease Renting, creo que es. Ya saben, todos esos nombres estarán apareciendo aquí abajo. También tienes la opción de llamar a una base que conozcas y preguntar al operador si conoce algún conductor que esté rentando vehículo o viceversa. Si te dicen que no, pues tú le dices que por favor que anote tu número y le envíe un mensaje como que a cada conductor por si llegan a saber a alguien, que te llamen a tu mismo número. O sea, es muy fácil de conseguir. Y nada, suerte, espero que consigas tu carro y este consejito te ayude. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Dice Cucu Craft Studio: ¿cómo haces para alquilar vehículos para Uber? Costo, etcétera. ¿Puedes hacer un video informativo? Soy nueva suscriptora. En primer lugar, Cucu, gracias por ser nueva suscriptora y apoyar este canal. Y espero que este contenido te esté gustando. Me imagino que sí, por eso te suscribiste a este canal. Pero bueno, ¿cómo hago yo para alquilar vehículo? Bueno, yo lo he hecho de varias maneras. Yo lo he hecho con personas directas. Me han recomendado personas por igual. También he estado ya en lo que en alguna compañía que he mencionado anteriormente. Y así sucesivamente. Pues, el costo actualmente yo estoy pagando 415 semanal, mucho, pero nada, todo es un sacrificio, todo es un objetivo. Ya yo estoy preparándome para tener ya mi propio carro, que ya quiero próximamente hacer un video sobre eso, porque ya estoy así ya de tener el vehículo. Así que nada chicos, espero que esa respuesta te haya servido de algo, mi señorita Cucu. Y nada, el video informativo, Cucu, sí lo voy a hacer. Ya lo estoy apuntando cada cosa y estoy tomando esos apuntes, ¿no? Lo real. Porque me gusta darle lo real a las personas para que no digan, ah, no, que no es así, que no es así. Yo siempre digo lo real y lo que me pasa a mí. O sea, yo siempre les digo a ustedes lo que me pasa a mí en este tipo de trabajo.
Bien, vamos con la siguiente pregunta. Me imagino que es la número 4. Dice Eduardo Hernández, camarero, camarero. Me dice: hola, soy de Costa Rica. El otro año, si Dios lo permite, viajo por 6 meses para el Bronx y quiero probar Uber. Pero quiero llegar con un poco de conocimiento. Bueno, mi hermano, yo no sé si vienes como con visa de paseo o si vienes como residencia, con residencia, pero si vienes con visa de paseo, tengo para decirte que no puedes hacer Uber porque la aplicación requiere un Social Security o un IT number, una de esas dos para poder hacer los impuestos aquí en este país. Ahora, si ya vienes como residentes, te recomiendo que veas este video que estará apareciendo aquí de los requisitos que necesitas para poder hacer Uber. Una vez llegas aquí, hermano, te pones para eso, saca la licencia DMV, también saca la licencia TLC y nada, aplicar en las aplicaciones, ir a la oficina si es necesario y de una vez ya tenga todo eso y tengas el carro, puedes trabajar en Uber. Pero me imagino, como dices, que vienes por 6 meses, me imagino que vienes con visa de paseo, así que lamentablemente así no puedes hacerlo. Bien, y vámonos con la última pregunta. Dice Alfredo Peralta. Dice: bro, una pregunta. No tengo un año con la licencia, pero ya tengo la licencia TLC. ¿Puedo hacer Uber? Oh, mi hermano, pero de una. Ya tú sabes, busca esos carritos por ahí, llama a una base, llama a una empresa o digo, una empresa, no, a un dealer que renten carro para taxiar y puedes hacer tu Ubercito. O sea, no hay, para la licencia no existe tiempo. Solamente el tiempo para la licencia aquí es para lo que es el seguro del vehículo. Porque si tú tienes recientemente una licencia, el seguro del vehículo, si es propio, te va a subir mucho. Ahora, si ya tú tienes un tiempo con la licencia y el vehículo es tuyo, es propio, tu seguro va a bajar. O sea, aquí toma mucho lo que es el tiempo de la licencia. Es en el lado del seguro, o sea, por lo otro, para rentar y todo eso, nada de eso tiene que ver. Así que, chicos, estas son las 5 preguntas que me hicieron en el video anterior. Espero que le haya servido esa pequeña información. Y nada, nos vemos próximamente en un nuevo video. Espero que la pasen bien en este día, en esta tarde, en esta noche, a la hora que me estén viendo en este video. Chao.